Hey, muy buenas a todos chicos, en un nuevo video para el canal. Esta vez jugando Slendrina X, ese típico juego de terror de la mujer que es poseída por un demonio o algo así. Bueno, comencemos. Bueno, he querido traer videojuegos de terror por mucho tiempo, ya que, bueno, en el video anterior subí el de Slendytubbies 2 al... No sé, seguro que... No sé yo... Bueno, la verdad sé muy poco sobre ese juego, pero de todas formas lo jugué. La verdad, Slendytubbies lo he jugado ya bastantes años, antes de subirlo por primera vez. Bueno, como sea, justo ahora acabamos de empezar, bueno, y acá sacamos esto y tomamos esto. Sí, no estoy explicando bien el juego, ya sé. Bueno, yo ya he jugado Slendriana mucho tiempo más antes de que ahora esté por subirlo. Incluso en mi canal anterior, Nicolás NS Pro Godzilla 2000, subí este juego unas pocas veces, pero de igual forma lo subí. Bueno, esto seguro que muchos estarán diciendo que tal vez no sepa tanto de este juego, pero lo llevo jugando ya hace unos pocos años. Bueno, calculo que hace como casi 3 años lo jugué. Bueno, estuve por subirlo en ese tiempo a este video, pero por lástima no pude ejecutarlo. Pero ahora, como verán, ya estoy ejecutando este video. Bueno, como sea. Y, ay caramba. Bueno, esto no me da tanto miedo ya Slendrina, ya que lo he jugado bastante tiempo. Bueno, como sea. No sé si se escuchará bien el volumen, o si me escucharán a mí hablando. Bueno, como sea, seguimos con esto y... I got a coat of air. No entiendo eso. No entiendo tanto el inglés. Bueno, como sea, seguimos con esto y... A ver, ¿podemos salir del lugar? No, necesitamos una llave. O algo así. Bueno, este típico juego tiene... De Slendrina contiene a Slendrina, la principal. Ay caramba, había un ropero para esconderme acá y yo nunca me he dado cuenta. Bueno, como sea, esa típica mujer que era de como que posee un demonio y ahí hay una araña. Bueno, la típica araña del juego, que ya muchos conocemos a esa típica araña que nos persigue por todo el juego. A mí justo me está persiguiendo justo ahora. Me escondería en el armario, pero como ya me vio, no creo que sea buena idea. Bueno, son dos arañas y el típico vampiro. Bueno, este truco es muy bueno. Si volvemos a las escaleras donde estamos antes, si pisamos las escaleras significa que la araña nos deja de perseguir. Y créanme, es muy divertido hacer esto. Caramba, siento que cada vez... Ay, miren, miren, ahí está la araña. Allá va para allá, pero ¿por qué va para allá? A ver, vamos a llamar su atención. Araña. Hey. Araña. Fucking araña, ¿dónde te fuiste? Bueno, se fue la araña, como sea. Ay, 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 caramba, caramba. Ay, caramba. Ay, ay, ay. Ay, joder. Ay, mierda. Me asustó algo. Bueno, todavía me da algo de miedo que me aparezca Slendrina en la cara. Bueno, de acuerdo con esto, yo pienso que tal vez tendríamos que tener más estrategia jugando este juego. Y miren, ah, qué bien, la primera llave. Qué bien. Bueno, sigamos con esto. Ahora, de acuerdo con todo lo que hay que hacer, tenemos que saber cómo jugar bien este juego, ya que posee varias cosas este juego que no todos sabemos. Como sea, como por ejemplo, necesitamos tener una gran estrategia para jugarlo y tener buen sentido del humor también, ya que de las cosas que nos pueden atacar en este juego, empezando por Slendrina, la araña y el vampiro. Y por otro lado, Granny, la mujer con vestido blanco. Si es que la conocen. A ver, les dejaré una imagen de Granny en la esquina para que la vean. A ver, a un costado se las dejaré ahora. Ahí ven, esa es Granny.
Bueno, como sea. Vamos a seguir con esto y ahora tenemos que, caramba, solo estoy entrando a habitaciones que tienen camas y más armarios para esconderse. Caramba, utilicé la única llave que tenía. A ver, veamos qué hora es ahí, ya que hay un reloj ahí. Veamos qué hora es. Ve, ve, ve. Caramba, ¿por qué no me dijeron que el reloj se caía cada vez que nos acercábamos? Ay, caramba. Bueno, a ver. Sigamos con esto. Bueno, de acuerdo con esto, tenemos que encontrar todas las llaves y cosas así. Bueno, tal vez les traiga una segunda parte si me lo piden. Si me piden que les traiga una segunda parte de este buen juego, se los traeré. Y por otro lado, esto, a ver, es por este lugar por donde siempre aparece el vampiro. Así que yo agarro y me voy de acá porque no quiero que el vampiro me aparezca. Bueno, vamos. Ahora sí. Ay, 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 caramba. Maldita cilindrina, ¿por qué siempre me aparece a cada segundo? Es lo que no me gusta. Uf. Ay, otra vez la araña. Ay, me acaba de picar. Caramba, maldita araña. Vamos a ir por ahí. Vamos. Tenemos que escondernos como podamos. O ir a donde podamos. No sé. Qué bien. Me dejó de seguir. Eso creo. Ay, ay, ay. Me asustó un poco la araña. No, no creo que le tengo miedo a las arañas. A ver. Necesitamos otra llave. Caramba. Fue ahí donde encontramos por primera vez la araña y wow. La verdad, en esta parte cilindrina no me asustó tanto. Caramba. Sigamos nuestro camino, vamos por allá. Qué bien. Ahora sí, como sea. Ya encontramos esto, una mesa, mesas de luz. Qué bien. Caramba, no hay nada. Tiene que ser una broma. Bueno, como sea. Sigamos con esto, hay una puerta azul. Ay, echemos un vistazo al mapa. Sí, qué bien, estoy yendo bien. Solo necesitamos tener más estrategia con esto y no, acá no hay nada, caramba. Bueno, como sea, sigamos con esto. Bueno, cualquiera que concuerde en este video, díganme abajo en los comentarios qué es lo que saben de este juego para que yo intente pasarlo todo. Bueno, si es que me pueden hacer esa ayuda. Como sea. Cilindrina me aparezca de la nada. Por suerte me apareció. Bueno, me escondí acá por si llama a uno de los monstruos, porque sentí como que si uno estuviera detrás de mí. Qué bien, otra llave. Caramba, necesitamos más estrategia, pero no sé cómo. Bueno, sigamos por a... vamos por a ver el mapa. Por allá. Sí, vamos por allá. A ver, seguimos, a ver qué otra cosa podemos. Qué bien, encontramos escaleras. Veamos acá si hay alguna llave. No, no hay una llave. Pienso que tal vez en la oscuridad, tal vez los monstruos de Helendrina no nos encuentren. O eso pienso yo. Como sea, esto. No sé cómo podremos continuar con esto, pero lo intentaremos aunque sea. Miren, un piano, vamos a tocarlo. Ta 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 ta. No, mentira, que lo vamos a tocar. No se puede tocar ahí, ahí, ahí. Me apareció de la nada. ¿Y detrás de mí? Eso fue muy traidor, que apareciera detrás de mí, como si nada. A ver, veamos qué hay en esta habitación. Qué bien. Tiene que haber otra vez acá. A ver. No, no hay nada. Ay, caramba. A ver, vamos a esta habitación. Tal vez acá sí haya algo. Sí, buena idea. Qué bien. Como sea. No hay nada. Caramba. Bueno, esto les pondría la voz de Locuendo, pero el Locuendo
Está enfermo por ya no querer aparecer.